Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de tres clásicos pedales de Ibanez, los Tube Screamer, entre ellos el TC9 clásico, el más usado por la mayoría de los guitarristas, que trae los controles de drive, tono y level, 100% fabricado en Japón, y es realmente uno de los pedales que se ha convertido casi obligatorio en la pedalboard de cualquier guitarrista. Por otro lado tenemos al TC9DX, que este pedal ya tiene el modo TC9 e incluye tres modos más, que son el Turbo, también tenés el modo Hot y el modo Plus, por lo cual en este pedal tenés cuatro variantes del Tube Screamer. Habitualmente hay versiones del Tube Screamer con modificaciones, bueno, todas esas modificaciones habituales están en este pedal que durante muchos años lo usó Steve Vai. Y por último, tengo a uno de los más recientes, que es el New Tube Tube Screamer. Este pedal incorpora la tecnología de una pseudo válvula creado por la gente de Korg, donde tenemos una perilla de mix que te permite mezclar la señal limpia y la señal con overdrive, y también te permite que la señal tenga una saturación como si tuviera el pedal una válvula, por lo cual es un poquito más caliente este pedal que el resto de los Tube Screamer, así que tenés que probarlo, es realmente increíble. Todos los pedales Ibanez Tube Screamer son Made in Japón.